اشهد ان محمد رسول أشهد أن أشهد من 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 علي, علي En el nombre de Dios, el misericordiosísimo, el clementísimo el misericordiosísimo, la alabanza sea, y las bendiciones de Dios sean con todos los mensajeros y profetas, especialmente con Mohammed y su familia purificada. Y salam alaykum, estamos en, en la última de nuestras encuentros, en la última de nuestras clases, la número 13. Y aquí vamos a ver, Dios mediante, el, la quinta etapa de esta subcivilización chiita que dijimos en el seno de la gran civilización islámica, eh, que da, digamos que comienza con el triunfo de la revolución islámica de Irán en 1979 y la instauración de la República Islámica fundada por el líder de esta revolución y el gran sabio Imam Khomeini, que la misericordia de Dios sea con él, un hombre de Dios, un hombre de la familia del profeta, un descendiente del Imam Khazam a.s. que vamos con él a iniciar esta etapa y la, la última, inshallah que sea la, o la penúltima en el sentido de la, es la última de nuestra, digamos, clasificación o división, pero inshallah que podamos decir que sea la penúltima como antesala de la aparición del Imam más de Salam, que sin, sin duda esa va a ser la de la plena difusión y expansión del el conocimiento del de shiismo como la interpretación de Al la interpretación correcta que Dios dispuso y que a Dios le satisface sobre el Islam el Corán y la tradición profética vamos a ver que esta etapa recoge todos los avances de las etapas anteriores y es producto y consecuencia de toda esta digamos capitalización de las experiencias de los esfuerzos sacrificios y eh, realizados por los chiitas a lo largo de la historia de la cabeza de los cuales se hallan el profeta Muhammad y los imames con ellos sea la paz sin duda que el triunfo de la revolución la consolidación de este gobierno y la expansión de este gobierno a otras partes del mundo islámico las victorias eh, que tienen lugar en el Líbano en Irak los levantamientos en otras partes la victoria en Afganistán sobre los rusos o la Unión Soviética las, eh, digamos, los levantamientos en Palestina eh, y actualmente los levantamientos en Egipto, en Túnez, en, en el Yemen y en otras partes muestran de alguna manera la influencia poderosa de esto que estamos viviendo, que es el despertar de los musulmanes y del Islam en, eh, en el mundo islámico como antesala de un gran cambio en el mundo y como antesala también de la conformación o la... El resurgimiento de la gran civilización islámica, que seguramente con la ayuda de Dios y el buen accionar de los musulmanes y los creyentes, inshallah, se va a instaurar como eh, una civilización alternativa a la civilización occidental, hoy por hoy extendida en todo el planeta, pero a su vez con eminentes signos de decadencia, descomposición y de situación límite a que arrastra al planeta por el hecho de que tanto en materia de injusticia social, en materia de reconcentración económica, en materia de descomposición familiar y social, eh, degradación y corrupción, o en materia de eh, amenaza para el medio ambiente, o también por invasiones y agresiones, que entre otras cosas eh, generan un tremendo malestar y una tremenda crisis en la humanidad, debido a que todas estas invasiones, ataques, eh, producen que un, por ejemplo, un elemento vital en la economía como es el petróleo y los derivados del petróleo, eh, aumenten considerablemente de precio por los peligros y amenazas de, estas, de estos ataques, lo que arrastra consigo toda una problemática económica sobre la sociedad con carestía de los eh, elementos que necesitan los pueblos para vivir y esto genera obviamente un malestar. Por otro lado, están indicando grandes sabios en distintas disciplinas, por ejemplo, entre ellas no solamente la económica, la social, sino también la del medio ambiente, que esta civilización sin duda eh, va a colapsar porque conlleva, digamos, en su seno una alocada carrera hacia un abismo. Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo, dice, los eh, gobernantes del primer mundo deberían ser todos enjuiciados por apología del delito. ¿Por qué? Porque si el resto de los países sigue ese modelo, necesitaremos 10 planetas para nutrir de la materia prima suficiente que necesita este sistema consumista para eh, producir todo aquello que produce, que es mucho más que eh, lo que necesita la gente pero además es mucho más eh, lo que se produce para una minoría de la humanidad que además descarta y tira como inservible gran parte de esto que se produce, dejando a, más, a casi dos tercios de la humanidad, y especialmente un tercio de ella en la indigencia, y en, el, y en, digamos, en la frontera de la muerte, la desnutrición y todo y digamos, la pobreza en materia de educación, de vivienda, de vestimenta, etcétera, de alimento. y por lo que por, estamos siendo testigos hoy en día, que por un lado el triunfo de esta revolución marca un gran despertar en el mundo islámico, que el mundo islámico tiene en sí mismo la capacidad y la posibilidad, como lo dijimos antes y como lo había demostrado en la edad media, en el, el momento del apogeo, de la expansión de los conocimientos islámicos, tiene esa visión integral espiritual, moral, y material, conjuntamente, armónicamente, sin negar a ninguna de ellas y haciendo florecer a todas estas dimensiones, además que supera el racismo, supera las clases sociales, supera el problema de géneros, eh, en el sentido de que en el Islam el hombre y la mujer son iguales espiritualmente y la mujer tiene un lugar eh, relevante, por supuesto en el Islam bien entendido y no en aquellas deformaciones que eh, como el resto de muchos otros sistemas de pensamiento terminan oprimiendo a la mujer por la mayor fortaleza física del hombre. En el Islam, bien entendido, en el Islam profético, en el Islam de, los, de la revelación, la mujer es rescatada de esa opresión. El Corán dice cuando se han interrogado ese, esas bebés, esas niñas que han sido enterradas vivas por la deshonra de haber nacido mujer. El Islam lucha contra esa ignorancia y va a establecer a la hija del profeta Fátima le salam como el causar o la fuente de abundancia de las bendiciones, y de ella va a extraer a los descendientes y líderes y hombres perfectos, estos de los que hablamos durante nuestro curso, los imames, y eh, también será llamada Fátima al salam la madre de su padre, y va a tener un lugar espiritual elevadísimo, y el Corán dice, ciertamente os hemos querido purificar totalmente, os gente de la casa. Y el profeta eh, recitaba esta aleya y saludaba a Fátima durante seis meses, no eh, dejando lugar a ninguna duda de que esta aleya o este versículo coránico que habla de la purificación y de la eh, infabilidad se refiere a Fátima y a Ali y a sus descendientes. Entonces, por un lado, si en el apogeo del auge liberal y capitalista, de alguna manera en esa embriaguez que suscitó la caída del muro de Berlín y el digamos colapso del bloque soviético como el polo enemistado en apariencia con el capitalismo y el imperialismo occidental eh, y aparece un autor un pensador como Fukuyama que dice habla del final de la historia donde ya el sistema capitalista liberal democrático no va a tener y no tiene otro sistema de pensamiento alternativo, en el, la misma Norteamérica va a surgir un pensador como Samuel Huntington que va a hablar de un choque de civilizaciones y va a decir que la civilización occidental está en franco declive y que digamos hay que eh, de alguna manera tomar medidas y pensar. La manera de salvarla de un cataclismo, de, una, de un colapso total. De modo que muy fugazmente esa embriaguez de los 90, 80, 90 se esfumó y hoy en día Occidente está enfrentado a una tremenda crisis de injusticia social, entre otras cosas por la concentración de riquezas, producto de algo que los profetas han prohibido, eh, digamos, muy radicalmente, en el Corán está prohibido muy radicalmente, que es la usura. Y el hecho de hacer dinero con dinero, que es una manera de concentrar los recursos de la humanidad, porque obviamente hagamos esta simple ecuación: si yo presto uno y a cambio de ese uno, un peso, un dólar que presté, recibo dos, evidentemente hay un traslado del dinero a aquel que lo posee, que posee la capacidad de prestarlo. Quien posee la capacidad de prestar el dinero son los grandes bancos y eh, los que tienen la máquina de fabricar el dinero, que no tienen ningún respaldo hoy en oro o en ningún otro valor o elemento, y entonces son los ricos y poderosos que tienen la capacidad de prestar y, por lo tanto, eh, de eh, concentrar esos bienes, y eso ha ido generando unas crisis tremendas. Hoy vemos que en las crisis en los bancos mundiales, ellos siempre salen bien parados. No hay dinero para obras sociales, no hay dinero para educación, no hay dinero para salud, no hay dinero para vivienda, pero de repente aparecen 700 mil millones de dólares para cubrir una bancarrota, una estampida o algo que pueda poner en peligro el sistema bancario de un país como fue el caso de la crisis en Estados Unidos, la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria de especulación financiera. Todo esto está hablando de que esta civilización occidental está en una fuerte crisis del individuo, de la familia, sobre todo de la sociedad en la parte económica, en la parte eh, política, donde declama democracia, pero se reserva el derecho a veto en un Consejo llamado de Seguridad que planifica las próximas intervenciones e invasiones para aprovechar de, sus, de los recursos de los pueblos y dejarlos a ellos en la indigencia, en la destrucción, en el, incendiando digamos, sus eh, países para llevarse sus riquezas. Muy bien, en este periodo hubo una serie de monarquías, que eh, digamos después de la caída del régimen o de la dinastía safávida gobernaron en este territorio de Irán como ashkaríes, zendíes ghalieres Pahlevi, que fue la última de las dinastías previa a la, al triunfo de la revolución estas monarquías como todo en general las monarquías concentran el poder debilitan digamos la participación e intervención de los pueblos y hace que estas monarquías mientras digamos gobernaban la, la dinastía Qajarí, por ejemplo, en los últimos doscientos años en Irán, paralelamente digamos en Europa se vivía la Revolución Francesa y el despertar digamos de eh, la injerencia de los burgueses y de los sectores medios en, la, en el quehacer político eh, previo a la incursión digamos de las masas eh, proletarias, campesinas o las masas digamos obreras o las masas de la gente que fuera declamado por el marxismo y el comunismo y que hoy en día gracias a Dios estamos viendo mediante la expansión de la información y la educación estamos viendo que hay un, uh, un levantamiento de los pueblos reivindicando sus derechos, pero en qué ocurría en Irán en los últimos 200 años las monarquías estas obviamente debilitadas, obviamente digamos uh, sin promover el desarrollo de las ciencias, los avances de una manera muy tradicional y, si se quiere, muy apartada de la maquinaria del progreso científico, estas eh, monarquías se vieron de repente enfrentadas con el poderoso aparato de los países occidentales en plena expansión con el colonialismo y sucumbieron. Si bien Irán nunca fue, digamos, totalmente ocupado, pero sí... La monarquía callarí por su debilidad se sometió, y la paz le vi más todavía, a los poderes occidentales, a Inglaterra, a Rusia en su momento y luego posteriormente a Estados Unidos, al punto de perder prácticamente toda independencia y llegar a algo vergonzoso como fue la capitulación, es decir, la eh, pérdida de soberanía jurídica con respecto a los norteamericanos, más de 50.000 asesores militares norteamericanos en Irán que eh, si cometían cualquier delito que fuese, digamos, no, los iraníes no tenían derecho de juzgarlos en su territorio, sino que debían ser juzgados en Estados Unidos. Esto parece vergonzoso. Frente a esto, el imán Khomeini se levantó y fue uno de los, elementos, de los momentos trascendentes en el proceso de la revolución por las humillaciones a las que sometía Norteamérica a este pueblo con su títere, el Shah de Persia, sin embargo, uno parecería que está hablando de una época lejana, pero hoy en día lo vemos en países como en Colombia o en Afganistán o en otros lugares donde los norteamericanos siguen exigiendo inmunidad para sus tropas, cualquiera sea el delito que cometan en un territorio que no les pertenece. ¿eh? Vaya a pedirle a uno que un uh, no norteamericano cometa un delito en Norteamérica y sea, no pueda ser juzgado en Norteamérica. Imposible. No lo van a permitir. Muy bien, eh, en este periodo somos testigos de que las, los centros teológicos, los religiosos fundamentalmente y el pueblo van a ir adquiriendo una actitud de lucha y enfrentamiento contra este proceso de occidentalización forzada de parte de estos regímenes o monarquías, eh, a veces puestas a dedo o muchas veces sus ministros y demás eh, miembros de su estructura política eran elegidos en las embajadas, en el caso de Rusia, Inglaterra, o después Estados Unidos. Eh, vamos a ver en este sentido alguna semejanza con la, el inicio de la, de, del Islam, cuando vemos que cuando irrumpe el profeta por la intervención divina en la historia, el envío de un mensajero, a la, a, la, a la humanidad, en época que los imperios de entonces, Bizancio, Persia, Egipto, Etiopía y demás, estaban colapsando también en un periodo de decadencia, un cansancio de los pueblos por la opresión a que eran sometidos, una división en castas y en clases sociales y demás, con privilegios de una minoría armada, una minoría cultural, una minoría económica en torno a estas monarquías e imperios. Por lo cual también veíamos entonces el declive de los imperios y una uh, aparición de un profeta que irrumpía como un sol en el seno de la humanidad, levantando un pueblo aislado, un pueblo alejado, un pueblo al margen de la civilización como eran entonces los árabes de la península, del interior de la península arábiga, y llevándolos a, en menos de 100 años a un esplendor cultural y de civilización como no se había visto. Eh, antes y una influencia en todo el mundo y un desarrollo científico de los conocimientos, de las artes y eh, de la humanidad extraordinario. Hoy en día también estamos ante un declive del, del imperialismo, hoy ya universal, hoy estamos en una etapa de universalismo, de globalización, de unificación de la, del planeta, de la aldea global, como le dicen, de la familia humana que se reencuentra en, una, en un hogar que es el planeta, mediante los medios de comunicación, los medios de transporte ha convertido el planeta en una, en, una, en una misma aldea digamos, estamos todos en la misma casa somos todos conscientes de lo que ocurre en cualquier parte al instante por lo tanto en esta época de universalismo el islam que es estrictamente y esencialmente universal tiene una palabra que decir y sin duda dios está preparando el terreno para el advenimiento de otro de sus hombres perfectos como es el imán de el islam que todos los musulmanes esperamos y todos sabemos que son ellos que, se, que es el perdón descendiente de Ali, y de fatima de por lo tanto, es de esperar que en esta época de apogeo, digamos, y de fortaleza de la constitución de un gobierno de al eh, encarado por y encabezado por la guía de los religiosos, es decir, como una serie, serie de, digamos, eh, de intermediarios con lo que se tiene que ver con el conocimiento profundo del Islam y la puesta en práctica del sistema islámico en su pensamiento y en sus normas morales y jurídicas. En todos los niveles, de modo que somos testigos de que este sistema realmente ha enfrentado con éxito los desafíos y las amenazas y las presiones y los boicots y los enfrentamientos y conspiraciones del de sistema global imperante concentrado en algunas potencias y ha podido no solamente vencer a un régimen como el del Shah, que era llamado uno de los ejércitos más poderosos del Medio Oriente, alimentado por eh, los norteamericanos y por Israel. Sino que además eh, luego ha podido vencer a Saddam en la invasión que, a la que empujaran estos poderes contra Irán y salir airoso y hoy en día también poder desarrollar su tecnología, su tecnología nuclear, que tiene que ver con la independencia del país y el desarrollo de la energía, que tiene que ver con justamente esa cuota fundamental y esencial de soberanía que un país debe guardar y sobre todo para el momento en que se acabe el petróleo, tener esa fuente de energía que le permitan continuar con su proceso de independencia y crecimiento autónomo. Eh, por eso la disputa que tiene hoy lugar es una disputa vital sobre la independencia de un sistema o sobre la sumisión de un sistema, y no, como dicen eh, los imperialistas, un problema de una amenaza, digamos, nuclear o de la construcción de bombas atómicas por parte de Irán. Porque en ese sentido, obviamente, las potencias occidentales tienen almacenadas miles de armas nucleares, las han usado en algún momento contra Hiroshima y Nagasaki, y por lo tanto, en ese terreno, digamos, no tiene eh, digamos, eh, sentido poner la esperanza, porque es un, obviamente una instancia destructiva y que no dejaría en pie a nadie. Bueno. Eh, en este periodo, entonces, vamos a, a, a sintetizar de esta manera. Eh, inshallah, si este periodo si esta oportunidad los shias la utilizan bien, eh, realmente están dadas las condiciones para promover las condiciones eh, de aparición del Imam más de Inshallah y con ello poner el sello de la, eh, digamos, la sabiduría divina. Y el sistema divino de los profetas, de Moisés, de Jesús y de Muhammad, eh, en una extensión que abarque a todo el planeta. Primero, seguramente tendrá y tiene que suceder una gran transformación en el seno del mundo islámico, como la que estamos percibiendo hoy, y luego en el resto, inshallah, del mundo eh, ante la caída inminente del sistema imperial global que hoy, digamos, azota a la mayoría de los pueblos. Como vemos hoy mismo en Norteamérica y en Europa, los pueblos se han visto estafados y se han visto marginados. Y hoy aparecen carteles en Estados Unidos y Europa donde dan muestra de que no estamos allí frente a una verdadera democracia. Dicen nosotros, dicen los pueblos con sus carteles, representamos al 99% y este 1% nos quiere imponer todo lo que tiene que ver con sus beneficios y no con los nuestros. Eh, es de esperar que si no se cometen gruesos errores, entonces esta oportunidad de la eh, puesta en práctica de las enseñanzas de al beyt, sean un modelo de inspiración para los musulmanes y luego para aquellos también que buscan la justicia y buscan la liberación y buscan en definitiva la felicidad eh, Dios quiera que nos haga testigo de que esto de que es testigo de, esta, de este fenómeno inshallah, y a Dios rezamos por ello tenemos que eh, a modo de síntesis y resumen sobre lo que hemos visto, podemos decir que eh, vemos que a lo largo del proceso histórico se, ha ido, se ha, han, eh, han, han sido dados los pasos necesarios para consolidarse primero la, digamos, primero la, la aparición y luego la supervivencia del sistema profético y luego la contención de la forma que iban adoptando la gran civilización islámica, decía apare, aparece el profeta, luego eh, los sucesores del profeta, los verdaderos sucesores del profeta, van consolidando, digamos, ese conocimiento profético, salvaguardándolo, conteniendo algunos aspectos del desarrollo general de la civilización del Islam. Luego, digamos milagrosamente, van a sobrevivir a todos los embates, sobre todo los Omeyas, como vimos, y a algún periodo de los abasias también. Y por último, eh, vemos cómo se va poniendo por escrito todo ese cuerpo de conocimientos, eh, que va a ser el legado para las etapas posteriores, luego la expansión por zonas, luego la expansión territorial importante en Irán, y por último, la expansión fuera de Irán de la doctrina de la Inshallah. Eh, que estamos viendo hoy como muestra de un curso de permanente ascenso eh, en el desarrollo del yihadismo mundial. Inshallah que con ello eh, suceda, la, digamos, tome, se concrete la promesa de Dios que dice Él es quien ha enviado a su mensajero con la religión verdadera para que prevalezca sobre toda otra religión. -alaykum -rahmatullah. Por supuesto que estos temas que hemos tratado son pasibles de una profundización mayor, pero creo que es un marco interesante, un marco general que hemos dado del rol y la influencia de los shias y el chiismo en la civilización del islam y la civilización humana mundial. Esperemos que lo aprovechen. Os salamu alaikum wa rahmatullah. Agradecemos a la revolución, al imán Khomeini, agradecemos a los mártires, a los sabios, agradecemos a las autoridades de Yamato Mustafa. E inshallah que todos ustedes que nos están viendo les pedimos que, no dejen de hacer súplica por nosotros. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.